Y entonces, ¿cómo? ¿Qué decías, Hugo? Quería preguntarte, negro, en los primeros tiempos, ¿cuáles eran los temas en los que se trabajaba cuando todavía aquí por Sudamérica, ¿no? Estábamos sí. Con esos estudios, trabajos, con la bibliografía. La cosa empezó con unos pocos politólogos, porque de esa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales salieron también los primeros amigos que nos acompañaron en todos estos trabajos. Entonces también había algún politólogo y había también algunos antropólogos. Y por supuesto gente común que estaba en sus ocupaciones, en sus distintas cosas. Al iniciar nuestros estudios en esas especies de retiros, nos interesamos vivamente por el estudio de la situación sociopolítica de aquel momento histórico. Un poco por la formación de la gente que formaba esos grupos y otro poco porque veíamos que existía cierta urgencia, se estaban produciendo una cantidad de fenómenos de descomposición social, unos cambios en todos los sistemas de aquella época, que anunciaban el crecimiento de la violencia, claramente. Después ya se vio en forma con el guerrillerismo y se vio con las represiones militares y todo aquello. Pero eso ya estaba en marcha cuando nosotros nos pusimos a hacer las primeras investigaciones
los primeros estudios. Y era pues una cosa de entender la situación social, la situación política, la situación económica, y empezaron a organizarse algunos estudios monográficos. Es decir, hubo gente que se ocupó específicamente de estudiar los movimientos sociales. Otra gente hizo recopilación de materiales y síntesis grandes, algunas muy bien hechas, sobre los partidos políticos. Y otra gente empezó a estudiar la situación general de lo que iba ocurriendo en América Latina, que era lo más próximo a nosotros. Así que los primeros estudios que se hicieron fueron de esa naturaleza. Lógicamente, ya estábamos siguiendo la línea de lo que se veía en la mirada interna y demás, estábamos viendo otro tipo de fenómenos aparte de lo que crudamente se podía ver en la realidad sociopolítica inmediata. Otros fenómenos, mucho más subterráneos, pero muy importantes, que empezaban a aflorar. Me estoy refiriendo a ciertos cambios que hoy llamaríamos psicosociales, es decir, cambios en la mentalidad colectiva, aparte de lo que se conformaba política, económica, socialmente, en la superficie, empezábamos a ver una cantidad de cambios psicosociales que no se veían en la punta del iceberg. Estaban trabajando afuera, pero estaban trabajando. Entonces, claro, nosotros también nos ocupamos, ya en esas mismas épocas, de hacer algunas monografías y algunos estudios de antropología filosófica, antropología, y de estudios de creencias populares, mitos populares, modificaciones en las corrientes religiosas que se estaban viendo en América Latina. Es decir, era un trabajo el nuestro en el que de algún modo conectábamos lo que sucedía en la superficie, que le llamamos lo político, lo económico, lo politológico, y lo que ocurría en la conciencia social, pero subterráneamente. Nosotros suponíamos que eso se iba a ir expresando cada vez con más fuerza, iba a ir produciendo desplazamientos más grandes. Así que prácticamente nos movíamos en esas dos coordenadas, las coordenadas de la psicosociología y las coordenadas de la politología, si queremos ponerlo en difícil. Sí, claro. Pero estudiábamos ese tipo de cosas. Cuando pasamos después a Europa, sí. ¿Seguimos trabajando en esas temáticas? Seguimos trabajando siempre en lo que empezamos a trabajar, en algunos puntos, lo seguimos trabajando después. Pero cuando pasábamos de una etapa a otra, la anterior no desaparecía. Claro. Se seguía trabajando y se sumaba otra que era la que se ponía de moda, por así decir. ¿No es cierto? Y así fuimos pasando por varias etapas hasta que terminamos los trabajos y los estudios de los centros de estudio, de centros de trabajo, los lugares de retiro, etc. Pasamos por unas dos o tres etapas. En Europa ya estábamos trabajando mucho más intensamente porque necesitábamos contar con aparaterío adecuado para esas investigaciones. Estábamos trabajando también en la cosa psicosocial, pero ya en unas investigaciones bastante extrañas, por así decirte. Eran las investigaciones del fenómeno paranormal. Se trabajó y se estudió mucho el fenómeno paranormal. Había un aparaterío bastante sofisticado y bastante complicado para la época. Nos equipamos suficientemente en Corfú y tomamos la bibliografía y algunos contactos que existían de gente que estaba estudiando esos problemas, particularmente lo que estaban estudiando en la Universidad de Duke, a través de unos señores, Ryan y Prats, que terminaron siendo básicamente un fraude. Así que ya empezamos mal con la investigación de los fenómenos paranormales. Por otro lado, las investigaciones de Vasiliev en Rusia eran importantes, pero estaban mal controladas. De manera que
viendo lo que sucedían en los lugares más importantes, digamos, de esas investigaciones, empezamos a hacer las investigaciones por nuestra cuenta. Y empezamos a ver que el control de la prueba era algo muy difícil de hacer. Entonces encontramos una cantidad de errores que ellos no veían, entre otras cosas, porque la psicología con que ellos contaban no advertía lo que significaba la traducción de un impulso a una imagen, en fin, cosas complicadas. Pero empezamos a controlar todo eso y después de largo tiempo del trabajo sobre el estudio paranormal, después de largo tiempo empezamos a alargar, por así decir, misiones, es decir, gente que iba a ciertos lugares a hacer investigaciones de campo. Porque estas cosas terminan sabiéndose. Se sabe que en Filipinas hay unos señores, unos healers, que son curadores, que tocan al paciente y el paciente se cura y parece que le sacan unas vísceras. Bueno, toda esa cosa fraudulenta, la estudiamos, la comprobamos, la fotografiamos por todos lados, construimos todos los aparatos que eran necesarios en la época. Estoy hablando de cámaras Kirlian, de aparatos de resistencia galvánica de la piel, aparatos electromielógrafos, etc. Y por el otro lado, con esas investigaciones de campo, fuimos haciendo comprobaciones de casos extraordinarios que en la mayoría de las veces eran fraudulentos. Entonces nos iba cerrando el campo. Por un lado teníamos los errores de los rusos, por otro lado teníamos la cosa fraudulenta de Ryan y sobre todo de Pratt, más que de Ryan. Y por otro lado hacíamos investigaciones, si es que existían fenómenos extraordinarios fuera de laboratorio. Y eso que estaba fuera del laboratorio normalmente era trucado. Así que se nos cerró mucho el campo. Y nos limitamos a nuestras investigaciones. Eso sucedió en Europa, pero mucho tiempo. Después, al volver a América, fue una investigación que duró como 4 o 5 años. Y la bibliografía que nosotros producimos fue una bibliografía interna. Nunca lo publicamos. Pero esos son materiales con los que contamos. Volvimos a América y luego de hacer esas comprobaciones por todos lados y de investigarlos, llegamos a la horrible conclusión de que el fenómeno paranormal no aparecía nunca. No aparecía. Por lo menos, con esa forma de investigar las cosas, el fenómeno paranormal nunca pudimos comprobarlo. Entonces, pusimos al fenómeno paranormal en el costado, cuando se trataban de dar explicaciones espiritualistas o explicaciones especiales, explicaciones que contemplaban el fenómeno de los ovnis y todo aquello, los pusimos de costado. Los pusimos, dirían algunos otros estudiosos, los pusimos en epogé, los pusimos entre paréntesis, porque nosotros no tuvimos ninguna comprobación y lo que existía en el sistema no era fiable. Así que ya ves, esa fue una investigación que se agregó a lo que veníamos trabajando sobre el fenómeno politológico y el fenómeno psicosocial. Esto tenía mucho que ver con el fenómeno psicosocial. Se producían perturbaciones muy grandes con estas historias de dimes y diretes, de rumores, de ovnis, de cosas raras. Y bueno, para mucha gente era una curiosidad, pero para nosotros era bastante importante comprobar que aparecían todos esos fenómenos. Así que nuestras investigaciones fueron muy variadas.
Entonces, ¿cómo era lo que decías? De lo que estabas comentando, ¿cómo terminaron esos estudios y trabajos sobre lo paranormal y los fenómenos psicosociales? Sobre el fenómeno paranormal se siguió estudiando, aunque cambiamos de lugar después de Corfú, donde se hicieron las investigaciones más profundas, se siguió investigando. Pero el estudio de lo paranormal se desplazó a otros campos. Mejor dicho, el estudio de lo psicosocial se desplazó a otros campos ya fuera de lo paranormal. Y también se vio que se podían hacer estudios y aplicaciones en algún tipo de institución que creáramos para llevar adelante esas cosas. Así empezaron a surgir instituciones culturales y sociales del tipo de la comunidad para el desarrollo del ser humano. La comunidad sirvió para tomar contacto con una cantidad de otras instituciones y poder intercambiar con esas otras instituciones una cantidad de conocimientos que nosotros habíamos logrado en ese campo. Muchos psicólogos y muchos sociólogos empezó a adherir a este tipo de institución y empezamos a hacer intercambios y a interesarnos por nuevos trabajos. Así que lo psicosocial y lo social tomó relevancia a través de esas instituciones. Pero siempre seguíamos con todos los otros trabajos adelante. Sí, eso es lo que puedo comentarte sin complicar la cosa. La otra línea de los politólogos, sí, también se convierte en una acción que se va concretando de algún modo, se retoma y se concreta en una acción. La cosa de los politólogos y todos ellos, sí, también, así como existía la comunidad y empezaba a conectar gente de ciertos sectores, de estudiosos y demás, empiezan a formarse ciertas organizaciones sociales y políticas. Aparece el Partido Humanista, por ejemplo, que empieza a desplegar todas sus actividades en el campo francamente político, así como lo otro. Y es más, de la Comunidad para el Desarrollo Humano, de esa institución, se hacen los primeros pasos para constituir los partidos humanistas. Eso es muy extraordinario. ¿Qué pasa con el Partido Humanista y demás? Lo que pasa es que las investigaciones que se habían hecho y los estudios que se habían hecho hacía mucho tiempo atrás empiezan a fructificar ahí y es muy fácil para todos estos amigos crear su plataforma, hacer sus desarrollos. Tienen su bibliografía también, porque mis libros tratan sobre todo ese tema, así que están suficientemente pertrechados para iniciar una acción política y una acción social. Así empieza a desarrollarse todo eso que es muy conocido ya en la periferia de este movimiento en marcha. Eso es lo que puedo contarte sin complicar enormemente todas estas cosas. Solo aquello de la imagen, de la teoría de la imagen. Sí, la teoría de la imagen fue una consecuencia de los estudios psicológicos, porque fue algo inesperado en realidad. Al andar cuidando, tomando muchos recaudos para que las pruebas que nosotros hacíamos se pudieran demostrar bien, para que no hubiera errores, tuvimos que estudiar demasiados detalles. Y al estudiar esos detalles empezamos a ver fenómenos de traducción de impulsos y cosas semejantes. Y empezamos a estudiar la imagen. Ahí se desarrolla la teoría de la imagen. La teoría de la imagen da lugar a la teoría del espacio de representación. Y eso es una teoría psicológica compleja que hoy unos pocos ya están incorporando al ámbito de lo oficial en materia de psicología. Eso sí, eso ocurre con la teoría de la imagen y con la teoría de la traducción de impulsos.
Sí, por supuesto. Así que no se paró eso de ninguna manera. Estábamos hablando hace un poco tiempo, estábamos hablando de lo que había pasado en el campo de lo social. Claro. A través de la comunidad, a través de los partidos, etcétera. Sí, pero no se dejaban de lado las otras investigaciones. Claro que siguieron y siguieron adelante y siguieron fuerte. Eso es así. También las discusiones meteorológicas han tenido a veces en cierto modo de ver la temporalidad de, claro, la conciencia. Claro, sin duda. Eso va configurando toda una teoría del psiquismo, ¿no? Sí, sin duda. Sí, pero eso es parte de contribuciones al pensamiento. Claro. Contribuciones al pensamiento está formado por la teoría de la imagen, por un lado, un acercamiento a la psicología, y por el otro lado, a la historiología. Son como dos volúmenes que integran uno solo. Sí.